Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y a otro capítulo más de Resident Evil 4. Señoras y señores, ¿cuánto tiempo sin grabar Resident Evil 4? Un montonazo. Y bueno, les tengo que explicar que la razón principal por la que no había podido jugar Resident Evil 4 hasta el momento era porque se me había jodido el juego. No sé qué le había pasado al juego, que me dejó de funcionar y cada vez que quería iniciar me saltaba un error. Bueno, así que lo desinstalé, lo volví a instalar y ni así. Lo bajé y lo volví a instalar y ni así. Así que hace poco encontré, miren la suerte que tengo, que encontré un CD de Resident Evil 4 que había comprado hace mucho tiempo y nunca lo había usado, y lo pongo y lo pruebo y anduvo. Y lo mejor de todo es que las partidas que yo había guardado, o sea, el progreso que había hecho hasta el momento, se había guardado también. Así que lo tengo todo acá. Así que empezamos desde la última vez. Si se recuerdan, yo más o menos me estoy acordando un poco de lo que pasó en el último capítulo, era que acabamos de entrar por acá al castillo. Al castillo jodido donde van a venir un montón de ganados y nos van a hacer cagar. Así que bueno, señoras y señores, arrancamos de una vez con el séptimo capítulo, no sé, séptimo, octavo, sexto capítulo de Resident Evil. No sé, hace tanto que no lo juego que ya me olvidé por qué capítulo íbamos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando y a ver qué hay acá. Un montón de cajas. Rompemos esto. Una serpiente, hija de perra. Hija de puta, mira, ya apenas empezamos, ya empezamos con el boludeo. Ya empezamos con las cosas malvadas. A ver acá, que hay un cajón, perfecto, tenemos cositas. Bueno, señoras y señores, a ver, ¿qué armamento tenía? La Red 9, acá tengo la Metra. Mira, tengo todo descargado, vamos a empezar a cargar antes que nada. Ahora sí, con todo cargado seguimos avanzando. Lo otro que le tenía que decir también es que la cámara en cualquier momento deja de funcionar porque no encuentro el fucking cargador. Pero bueno, no se preocupen que yo voy a seguir hablando acá y no hay problema. Ustedes no me van a ver, pero bueno, vamos a seguir con el gameplay. Acá está el buhonero, que tenemos una máquina de escribir. Había una planta, ¿se vi bien? Sí, la vi bien, la agarramos. Y vamos a ver qué tenemos para venderle al buhonero. Una cosa, señoras y señores, una cosa que me troleó el fucking juego. Vamos, acá no, vamos acá a vender. Venimos abajo del todo y la jarra del ojete que tiene dos de las esmeraldas que yo le puse, el ojo rojo y el ojo amarillo, como pueden ver. Y también en un capítulo, yo había vuelto atrás a ver uno de mis capítulos pasados y el ojo verde que me había jodido sí lo había agarrado. Y el juego no me lo guardó, o sea, me guardó la partida pero no me guardó el ojo verde, no sé por qué motivo. Así que bueno, me parece que ya no se puede volver a agarrar, así que la voy a vender, no queda de otra. Así que bueno, me da... pero igual me da buena plata, así que bueno, vamos a seguir vendiendo a ver qué más. Bueno, no importa. Vamos, seguimos camino porque tenemos que avanzar. Recién empezamos hace como 5 o 10 minutos que empezamos y todavía no hemos avanzado nada en el juego. Así que bueno, tengo que decirles que hace muchísimo, desde la última vez que no juego, así que seguramente voy a estar muy manco. Así que vamos a ver cómo nos va. Ojo que estoy escuchando algo. Mirá, el castillo, pero el castillo no es un castillito que vos te puedas comprar con un poco de plata, no, es un castillito bien hecho, bien formado. Allá veo, mira. Allá veo algunos. Estos son los nuevos, esto es por primera vez que vemos a estos enemigos, que son los, creo que eran los iluminados, ¿no? ¿Cómo morir es vivir, creen? Bueno, vive entonces. Toma, tenemos uno y el otro está por acá. Allá va, no te vayas, se fue. Bueno, ya le veo. Bueno, no importa. Seguramente va a venir ahora para acá. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir con la pistolita, bien. Con la pistolita, no, la flor de pistola, la Red 9, que... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! Ahí vamos, ya empezamos con las manqueadas. Ya empezamos, ahí está, ahí lo agarro de los pies. Toma, señor monje. Vamos a cargar esto. ¡Hijo de puta! Yo me acuerdo que esta parte era jodida porque van a empezar a venir muchos de estos iluminados. Y... uy, la puta madre. Que tiene una cabeza de... ¡Uy! ¡Que nos disparan, Ashley! A ver, aguantame acá un segundo. Me la juego completamente. ¡No! ¡Que viene! ¡Uy, me la revió! ¡Ay, hijos de puta! ¡Sacan una banda de vida! ¡Cúbrete, León! ¡Cúbrete! ¡Llego! Bien. A ver, plantas. Tengo un huevito. Me lo voy a comer. No me dio nada el fucking huevo del ojete. ¿Para qué mierda llevo un huevo si no? Ahora sí. Que me siga Ashley. No sé si le va a pasar algo, pero bueno, me la juego a que no le pase nada. Agarramos acá. ¿Qué más hay? Dame algo de vida. No me dio nada de vida. Bueno, voy a tener que usar la planta. No la quería usar, pero la voy a tener que usar. Esta parte es jodida, señores y señores, porque veo que a mí me saca la mayor cantidad de vida y me parece que si le llega a pegar a Ashley se muere. Vamos. Ay, hijo de puta. Bueno, acá creo que estamos un poco más seguros.
Ah, y acá arriba están disparando. Bueno, te vas a quedar acá mientras yo voy una escapada. Mira, allá arriba. Sí. ¡Uy, hijo de puta! Métete. Acá hay uno. Sí. Epa. Pará. ¿Quién es este? La muerte. Muere puro hueso. Bien, perfecto. Vamos bien. Que acá una planta amarilla. Bien. Que la planta amarilla, no sé si la había dicho en el último capítulo, pero yo no me había dado cuenta que es para aumentar la vida. Muchos me decían en los comentarios, Maxi, la planta amarilla es para que te dé vida. Y yo decía, obviamente que era para que me dé vida. Pero ustedes a lo que se referían era a que me suba la barra de vida. Eso no lo entendía y después lo terminé entendiendo. Así que bueno, a ver, allá arriba, a ver si los puedo ver de acá. Creo que hay barriles. Sí, mira, ahí hay un barril. Si lo exploto, se muere. A ver... ¿Quién me falta? El de acá arriba lo destruí. Me falta el de allá, pero primero... Vamos por acá. Sube. Entra. Perfecto. Y... ¡Ah, Ashley! La dejé allá. Le voy a decir que me siga. A ver si lo puedo ver. Es una cagada esto. Es una cagada la mira de esta arma. ¡Toma! Sí, se la di. Bien, justo. ¡Ashley, hija de perra! ¿Cómo? ¿Qué te teletransportaste? ¿Qué sos, Goku? A ver acá. Y me queda uno allá. Sí, le vamos a apretar esto. Perfecto. Cargamos el rifle. Estoy, ojo que estoy muy épico. Señoras y señores, estoy muy épico. Se escuchan más. Pero no sé de dónde. Lo que sí, voy a ir abajo. Hijos de puta. Voy a ir abajo porque me parece que... Quería cambiar el arma. Es una cagada. Esto, señoras y señores, no saben lo que me cuesta andar cambiando las armas, porque estoy súper acostumbrado a Resident 5 o a Resident 6, que entramos al inventario con triángulo nomás y ahí podemos cargar o cambiar el arma. Pero acá es como que hay que entrar al inventario, seleccionar el arma y recién ahí la cambias. A ver, voy a volver. Ok, acá está la puerta. No se mueve, está cerrada por el otro lado. Destruir este portón para recuperar mucha potencia. Ajá. Sí, ya me acuerdo, ahora sí. Me viene a la mente recuerdos pasados de cuando jugué Resident Evil, y creo que esta era la parte donde tenía que subir un cañón, ¿no? A ver acá. Sí, utilizar. 4, que en este caso es cuadrado. Sí, vamos. Sube. Vamos. Ahí está, ahí lo tenemos. Flor de cañón que... Vamos a volar todo con esto, a ver. Fuego. Fire. Boom, listo. Puerta abierta y seguimos, continuamos. Por el momento estamos bien. Creo que la única vez que recibí daño fue con uno de esos... De una de esas bolas de fuego que me cayó en la cabeza. Pero no pasa nada. A ver qué más hay acá. Por acá nada. Por acá. El señor Bonero. Señor Bonero, sálveme. Sálveme, señor Bonero. Ojo que veo algo acá. Hijo de puta. Allá afuera había una terrible guerra. Me estaban tirando con de todo. Y el señor Bonero acá sin hacer nada. Welcome. Ah, pero ya le compré. A ver... Bueno, básicamente terminé de mejorar la red 9 y seguimos. Bueno, lo que le estaba diciendo, no tengo más cámara, pero seguimos. Seguimos camino, no hay ningún problema. Ojo que nos llama Hannigan, a ver qué nos dice. Leon, where's your current location? Un castillo medio... Meaning... Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. You must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. Epa, ¿qué? Me están dando el wifi para el ojete. Bueno, no importa. Hannigan se fue a la bosta, pero bueno. Seguimos, a ver. Tenemos todo cargado, perfecto. Acá veo algo, comprobar qué es esto. Hay un libro viejo que lleva... No me importa, ¿qué es esto? Hay una espada de platino montada en la placa dorada. Perfecto, sí. Vamos a agarrarla, llevamos la espada. Ah, esta es la parte donde... Hay que intercambiar espadas, que creo que hay una arriba. A ver, acá adentro debe haber algo. Necesito más consejos, señores y señores. Yo sé que ustedes siempre en esta serie me gustaba mucho porque... ¡Ey! ¡Pará! ¡Que recién entro! ¡Pará! No sean así, no me traten así. ¡Hijos de puta! Hay varios, acá. ¡Toma! Y... ¡Para atrás! Ahí está, hermoso movimiento. ¡Uy! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Para atrás! ¡Cuidado, Ashley, la cápsula! ¡Uy! ¿Cómo? No, corre allí. Ahí estamos, creo que voy a tener que sacar algo fuerte. Sí, voy a tener que sacar
Acá necesitamos la fuerza bruta. Fuera, fuera de acá. Este que está tirado en el piso, voy a aprovechar. Apuñalarlo un poco. No llego. Toma, deja de joder. A ver qué más tenemos. ¿Qué más tenemos? Toma. ¡Ay! A uno le salió el bicho. A uno le salió el bicho. Ya lo maté. Ya lo maté. ¡Ey, ey, ey, ey! Ey. Pará, afloja un poquito. Afloja un poquito tu carro. ¿Cómo muere, 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 muere? Acá no va a morir nadie. Ustedes van a ser los únicos que. Perfecto, una planta roja. Escucho cadenas. Oh, hijos de puta. Hijos de puta, que me vienen más. ¡Que me vienen más! Toma, hijo de perra. Ay, la concha de la lora, pensé que me pegaba. ¡Otro más! ¿Qué? ¿Cuántos son? Que estaba toda la banda ahí abajo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no, no, que me pega! Bien. Hermoso. Espero que no le salga el bicho. ¿Cómo me empieza a joder esta parte ya cuando empiezan a salir los bichos? Que aunque le pegues en la pierna, le explota la cabeza y le sale el bicho. ¡Dale, Leo! ¡Ay, justo, justo a tiempo, justo a tiempo! Mira, aquel me quería pegar. ¡Mueran, hijos de perra! ¡Muere tú! ¿Y me queda uno más? Sí, me queda uno más, me queda uno más. Toma, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, muere! ¡Toma! Listo, murió. A ver, acá. Se escucha otro, a ver, hay una espada. Sí, acá intercambiamos de espada. Acá pongo la de plata. No, no, qué pelotudo que soy. Pongo la de plata, digo. Y ahí está. Y abajo tendría que poner la dorada. Que seguro, por lo que estoy escuchando, hay un señor muy simpático que me está recitando la obra del señor, ¿no? Con palabras muy profundas. Vamos de a poquito. Tranquilo, tranquilo, amigo monje, tranquilo. ¿De dónde saliste? ¿Del código Da Vinci, hijo de puta? ¡Toma! Ay, no te puedo creer que lo maté de una. Bueno, perfecto, mejor para mí. Y acá ponemos la espada dorada. Perfecto, vamos, vamos, vamos. Vamos, que se pone emocionante esto, señoras y señores. Se va a poner muy jodida la cosa. Poca munición. Me conviene llevar esta. No, voy a cargar. Ah, está cargada, así que voy a llevar esta. Tengo varias balas de esta, así que voy a aprovechar a usar la metra. Y se nos desbloqueó una puerta. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué sigue, qué continúa, qué misterios hay detrás de esta puerta. Vamos, con mucho cuidadín. Cinemática, bien. Momento de relajación. ¿Quién aparece? Luis Serra. Epa, no te toques la entrepierna. What? Oh shit. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, ah, cierto que estamos. Cierto que estamos infectados. Blood, right? Yeah. And you. Yes. Y no es la menstruación, ¿eh? The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Mejor la niña. No, te lo hubiese llevado, Luis. Makes me feel better. Let's just leave it at that. Luis, ¿por qué no te llevaste a Ashley? No es que es una carga para mí. No es que es muy pesado tener a Ashley encima, pero bueno. No importa. Vamos a llevarla, vamos a llevarla. ¿Qué tenemos acá? ¡No! ¡No corra! ¡No corra, señor! ¿A dónde va? ¿A dónde vas, hijo de puta? ¿A dónde vas? ¿Vieron cómo quería correr el hijo de puta? Y ahí vienen sus amigos. Los señores monje. Si le pego por acá. Ahí está. ¡Oh, oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Suplex! Bien, hermoso, 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 hermoso movimiento por parte de León. Y... ah, acá no le puedo pegar. Es confuso encima porque cuando le pegas en el Resident 5, cuando le pegas en el brazo, en cualquier momento le puedes hacer un movimiento de patada y eso. Acá no, acá es como que... solo tenés dos. ¡Uy, hijo de puta! Este, el de la cabeza. El que... ¡uy! ¿Se la di a Ashley? ¡Se la di a Ashley! Sin querer, Ashley. Sin querer. Perdóname, perdóname. Bueno, eso por no irte con Luis, ¿viste? Te quedas conmigo y acá te vamos a tratar brutamente. Lo siento mucho. Seguimos avanzando. ¡Ojo, ojo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Retrocede, retrocede, Ashley! ¡Vení, vení, 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 vení! A ver, acá voy a tener que usar la escopeta para romper eso. Aplastar. ¿Ya es hora de qué, dijo? ¿Ya es hora de aplastar? ¿Qué sos, Hulk? ¡Toma! Ahí está, bien. Cargamos. Y no mueren, ¿eh? Son bastante resistentes estos hijos de puta. ¡Toma! ¡Toma! Se murió, se murió. Uno menos. Y el otro. Ahí está, bien. Ya te tengo. Una vez que caíste al piso, es como en la pelea. Si estás peleando y te caíste al piso, agárrate porque viene lo feo. Vamos. Seguimos, seguimos, seguimos por acá. A ver... ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Un cofre puedo ver? No, no era un cofre. Una plantita. Bien, me viene bien, me viene bien porque la voy a pasar mal seguramente. En cualquier momento me van a empezar a venir segura muchas hordas de iluminados, de Illuminatis.
Y la vamos a pasar mal. Ahora la llave de la entrada del castillo. Bueno, no sé para qué parte. ¡Ojo que ahí viene! ¡Ojo que ahí viene! ¡Tomen, hijos de puta! Acá habían más. ¡Dale! ¡Ay! ¡Me la dio! ¡Toma, hijo de puta! ¿A dónde? ¿Dónde? Vamos. ¡Retrocedan! ¡Retirada, Ashley! ¿Saben cómo me gustaría en este momento darle un arma a Ashley y que me ayude a disparar? Porque el que yo tenga que hacer todo es muy jodido. ¡Muérate! ¡No! ¡Cuidado, Ashley! ¡Salgan de acá! ¡No! ¡Ashley, no! ¡No! A ver, tranquilo. Momento de tranquilidad. Vamos a combinar esto con esto y lo voy a usar yo. Ashley también está media jodida, así que voy a combinar la planta amarilla con la planta verde y se la voy a dar a Ashley. Ahí está, perfecto. Ahora, había un bicho, así que voy a usar esto. ¡Toma, hijo de puta! Bien. Y ahora este lo apuñalamos antes que se pare. Y se transforma. Sí, se transformó. No importa, porque tengo para vos también. Tengo para todo el mundo. ¡Cuidado, Ashley! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno! ¡Ay! ¡Toma, hijo de perra! Ahí va. Vamos bien. Y el bicho, 3, 2, 1. ¡Disparo! Bien, se murió. Por suerte los estoy matando de una los bichos estos. Y no queda nadie, ¿no? A ver... Nadie por aquí, nadie por allá, no. Un poquito de plantita que me viene de puta madre. Así que vamos, seguimos en el camino, señores y señores. Zafamos, medio complicada esa parte, pero la pudimos pasar, no pasa nada. Seguimos. Y esta vez es la puerta donde tengo que poner la llave que agarramos hace un ratito. Ahí vamos. Como le estaba diciendo, me gustaría que le den a Ashley un arma para que me ayude. Es muy machista de parte del juego. Ojo, nos metimos a la parte fina del castillo. ¿Alguien se está riendo? No me digas que viene el maricón este. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been on. Uy, mirá los guardaespaldas, esos eran. Esos después me van a venir más adelante. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. Bueno. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Vamos, seguimos adelante. Primera aparición de Ramón Salazar, el señor del castillo. El señor, la plata que debe tener ese Ramón, porque miren todo lo que se construye. Otra cosa que estaba notando, que noté recién. ¿Qué está pasando? Se está subiendo, ok. Y acá nos deja un hueco que seguramente vamos a tener que ir a buscar. Bonita decoración, pero falta algo. Sí, falta el bicho ese que está ahí, que lo tenemos que poner. A ver si acá no había algo. Sí, hay dos jarrones más. Noté que la voz de Ashley es la misma que la de Sherry en Resident Evil 6, me parece, ¿no? Creo que la misma actriz de voces creo que hace la de Sherry. A ver, vamos a por acá. ¿Y acá qué carajos? ¿Y acá qué carajos no podemos pasar? ¿Qué es esto? ¿Un cuadro de Don Quijote? Comprobar. ¡Ah, una llave! La llave de la prisión, perfecto, hermoso. Ahora sí, ya sabemos dónde tenemos que ir. Estaba un poquito perdido, a ver, por este lado no hay nada. ¿No? Comprobar. Ojota con el lugar secreto. Acá donde guardan la plata. Y mira, le entro al castillo al señor Salazar y le saco la plata. A ver, está cerrada, pero perdón. Sí, tenemos la llave, así que déjame pasar. ¿Qué carajos hay acá? ¡Oh, no me jodas! No me jodas que ahí está el garrador, es el de las garras. A ver, Ashley, te voy a dejar acá porque si no me vas a estorbar. Ojota, señoras y señores, ¿vieron que les dije? Un boss. Muy tranquilos con el señor garrador ahí. Muy hermoso usted. Parece que lo agarró el del juego del miedo. ¿Por qué le cosieron los ojos? Bueno, mejor, ¿no? Tranquilo. ¡Hijo de puta! Sabía que se iba a despertar, pero me hizo cagar todo igual. Tranquilos, mucha calma, que el señor garrador no nos puede ver. Bueno, a ver, ¿cómo era esto? Me acuerdo un poco. Lo que teníamos que hacer era pegarles a estas campanas. Y me voy a poner esto fuerte, porque ahora cuando vaya... Ahí está.
Y en este momento, cuando queda atrapado ahí, ¡pum! En la espalda, maldito hijo de perra. Y ahora salimos corriendo, porque si no nos va a venir. A ver si lo puedo traer hasta acá, hasta la pared. Creo que podía ser continuo esto, sí. ¡Oh! ¡Toma, hijo de perra! Bien, 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 vamos bien. Hacemos ruido hasta esta pared y nos alejamos caminando despacito. Bien, esta es la táctica. A ver si le puedo dar ahí, mientras gira. Gírate. ¡Toma, hijo de perra! Bien, bien, lo llevamos bien, lo llevamos bien. Tranquilo. ¡Ay, me quedé sin balas de escopeta! Bueno, vamos a tener que usar la Red 9. Creo que es la más potente que tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Ahí está, ahí está. ¿Qué le chifló el moño? Este. Encima, que no ve, escucha para el ojete. Vamos, agarramos esto. Tranquilos, tranquilos, señoras y señores. Que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico. Date vuelta. Date vuelta y te la pongo en la espalda. Date vuelta. Mira, no se quiere dar vuelta. Bueno, le vamos a dar a esto. Y ahora nos movemos. Decime que no me pega. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, León! Ya lo estoy cagando. Ah, no, no. Ahí está. ¿Qué la voy a estar cagando? Si es todo parte de mi estrategia. Todo fríamente calculado lo tengo acá. Ahora va a venir para acá. Espero que le pegue a la pared. No. A esto. Ahí. Pégale ahí. Escucha la campana. Escucha la campana. Usa los oídos. Ahí está. Hermoso, hermoso. Y... ¡ay, se me fue la palanca para arriba! ¡Toma! ¿Pero cuándo se muere el bicho este? Por favor. Ahí, que venga hasta acá. Hijo de puta. Date vuelta. Date vuelta. Para el otro lado. Si escuchan a un perro llorar, es mi perro que seguramente me está escuchando gritar. Y tiene ganas de entrar porque lo tengo en el fondo. Dale, bicho. Toma. Vení, vení, vení. Acá te espero. Dale, vení. Vení. Pará. Tranquilo, seamos amigos. Seamos amigos. Uy, hijo de puta. Necesito planta. Necesito planta urgente. Vamos a combinar esta con esta para que... ah, no puedo. Me cagó. Bueno, vamos a usarla así. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo, señores y señores, que no panda el cúnico. Toma, hijo de perra. Y ahora salimos corriendo para acá. Ahí está, ahí está. Lo tenemos. Y me queda la última bala. Espero que se muera con esta última. Bien, bien. Toma, hijo de puta. Toma, mira. Es más, si quería te mataba con el cuchillo, pero no quise. Ahora sí. Creo que había una palanca acá que tenemos que activar. Y me parece, a ver, ¿cuánto vamos de...? Creo que no sé si dejar el gameplay hasta acá o hacerlo un poquito más. No sé, ¿qué dicen ustedes? Lamentablemente no me pueden contestar, pero bueno, voy a seguir un poquito más por ustedes. Porque sé que estuvieron esperando mucho tiempo este gameplay de Resident Evil 4. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Toma! Se escapó el otro. ¡Toma! 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 ¡Uy! 99% de efectividad a la hora de disparar. ¡Toma! Y ahora te hago la de John Cena. Toma, monje. Toma, monje. Toma, monje. Y la última. ¡John Cena! Ahí va. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Hermosísimo. Y llegamos. Acá no teníamos que... ah, no, no había llave. No había llave, así que pasamos. Ahí está. Apa, 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 que se me complica la cosa, ¿eh? Apa, que se me complica la cosa acá. Ojo, 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 que vienen de todos lados. Ojo, que vienen de todos lados. Toma, hijo de puta. Toma, hijo de puta. Salí, 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 salí. Vamos, Harry, vamos. Ay, que tengo que cargar 5 balas nomás. Dale, dale, León. Ay, si le pudiera dar. Ahí está. Primero tengo que eliminar a estos, los del escudo, porque son los más jodidos. ¡No, no, no! ¿Qué me pega? ¡Toma! ¡Hijo de puta, morite! Bien, 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 bien. Cuidado, Ashley. Agachate un cachito. Cargar rápido. Cargar rápido. Toma, hijo de puta. Toma, hijo de puta, que se me llena. Se me llena. Y vamos a cambiar por esta. ¡Toma! 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 Dale, dale. ¡Uy, me vienen más! Me vienen más. Odio los de los escudos. Los odio con toda mi arma. ¡Toma! A ver si a este lo puedo matar ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Y le sale el bicho, ¿viste? Que yo tengo una suerte para los bichos. Que los bichos me aman a mí. Me aman, me quieren comer, por eso. Soy muy delicioso para ellos. ¡No, no, no! Espera, vamos a hacer una cosa. ¡No! Vamos a agarrar una de estas que tengo tantas granadas de... bueno, tantas no. Tengo dos, pero... tengo granadas de estas y las tengo que utilizar. Y al bicho que está allá. ¡Toma, bicho del ojete! Ahora sí, vamos a sacar esto. Y ahora que están en el piso, de a poquito, los vamos apuñalando. Ahí está. ¡Toma, bicho! ¡Toma, bicho! ¡Toma, bicho! Ahí está. Bien, bien, bien. Ningún problema, ningún problema, porque hoy soy el fucking boss. Soy el fucking boss hoy, señores y señores. Igual escucho más. Cuidado, Ashley.
No te quiero apuñalar a vos porque te morís, te me morís, Ashley. Te me morís y te apuñalo. Obviamente, ¿no? No va a sobrevivir si hay una super mujer. Toma. Y toma tú también. A ver, me voy a poner alguna planta ahora. Ahora sí, ahora sí. A ver, esta parte, ¿qué pasa acá? Ajá, entendí perfectamente. No me tenés que decir nada, no tengo que ver ningún tutorial. Acá, y ahí habían balas. Ay, que pasé la cinemática y después no sé qué tengo que hacer. A ver, agarramos esto. Y no hay más. Vení, Ashley, vení. Acá afuera seguro me están esperando. Seguro me están esperando, que me la juego, que me están esperando acá. Así que voy a ir con esto, por si vienen los del escudo. ¡No! Que no me lo equipé. Ahí está. Ahí viene el del escudo, ¿viste? Puta, que yo los conozco, a ustedes les gusta usar escudo. Toma, acá de este lado hay otro. Sí, pero... ¡Sin escudo! Hijo de puta, pero con algo en la cabeza. A ver. Escucho a algunos que disparan flechas. Morite, hijo de perra, morite una vez. ¿Cuánto vas a vivir? Ahí viene. ¡Ey! ¡Pará, loco! ¿Cuánto más? A ver si con un cuchillazo te morís. Toma. Ustedes mueran, hijos de puta. Ustedes mueran. Acá no me vengan a decir lo que tengo que hacer, ¿eh? Toma, hijo de perra, a ver si te morís una vez. Mira, tres escopetazos de cerca y tres cuchillazos. Y no se moría. Uy, menos mal, ¿eh? Menos mal que estaba lejos. ¡Ay! Me lo saco encima. Señor, espere. Tome. Ahí está. Acá, uy, ahí me estaban disparando. Ahí me estaban disparando. A ver. Si me estaban disparando de lejos, entonces necesito mi franco. Soy especialista, señor. Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el del escudo? ¿Y el del escudo? Vamos. Fuera escudo. Cuidado, Ashley, boluda. Se me cruza enfrente y le voy a terminar pegando un tiro en las piernas a Ashley. Pero salís. Ahí está. Ahí está. Bien. Señor del vestido. Señor del vestido. ¿Por qué usan vestido? ¿Por qué usan vestido? Toma. Ay. Bien. Suplex. John Cena. Ahí va. Bien. Vamos con John Cena, carajo. Vamos, y acá había uno que disparaba de lejos. Sí, ¿Te pensás que no te vi? ¿A dónde está? Allá arriba, mira. Ay, le rego, a lo mejor ahí lo tenía. Tranquilo, respiramos. Hondo, la palanca se me va a la mierda. Ay, me pegaron de atrás. Qué forros, ¿eh? Qué forros como pegan de atrás los maricones. ¡Corre, Ashley! ¡No! ¡Déjala, Ashley! ¡No, la apuñalé! ¿Viste que te dije que le iba a terminar apuñalando? ¿Viste que es una forra? ¿Viste que es una forra esta Ashley? ¡Qué hija de puta! Sí, reíte, forro. Ahora sí, con todo despejado, señoras y señores, vamos a activar esta palanca. Y si tenemos algún lugar para... hacelo vos, Ashley. Hacé algo útil por tu vida, por favor. ¿Qué está activando con esto? ¿Qué está activando la señorita Ashley? No veo qué está activando. Pero bueno, si tenemos algún punto de guardado, lo vamos a dejar hasta acá. Porque ya llevo bastante grabando, no sé... ¿Cuánto cortaré del gameplay? Espero no mucho, porque sé que no les gusta que corte mucho, pero bueno. Tampoco quiero que se haga un video de una hora. Ashley, por favor, que estás bajando. Ah, ahí enfrente. Ahí enfrente, a ver. Vamos a ir aprovechando y cargando. Joder, mirad lo grande que es esto. No te agates. ¿Por qué se agachaba Ashley? A ver, vamos a ir con las cosas cargadas. Ahora sí, a ver. ¿Qué tenemos acá? Ajá. ¿Y cómo llegamos allá? Oh, no me jodas. No me jodas que te voy a tener que subir allá y después te voy a tener que andar cubriendo. No me jodas, Ashley. La puta madre, Ashley, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero subir yo, porque vos sos inútil, Ay, Dios. Bueno, acaba el trabajo de Leon. Como guardaespaldas de Ashley. Vamos, Ashley. A ver, tapate la pollera. Sí, vigilaré. Sí, ¿qué otra cosa puedo hacer? En vez de cuidarte... Mira, te hubiese dado un arma. A ver, acá que van a empezar a salir los forros de estos. Tengo que ir cubriendo, a ver. Allá va uno. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ey! ¿Cómo que ya la agarraron? Tranquila. ¡Ay, que le re encima! ¡Vamos! Toma, hijo de puta. ¡Vamos! ¡Que a mí me vienen encima! ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo voy a hacer...? Toma, monito, hijo de puta. Y ahora hacemos esto para despejar un poco allá arriba. Está un poco turbia la cosa, señoras y señores. No quiero preocupar a nadie, pero... A ver, espera, que acá hay uno enfrente mío. Toma, porro. Hijo de puta, salí de enfrente, ¿no? Es que tengo que apuntar. ¡Ay, que le llegan! ¡No! ¿Cómo si no tiene cabeza el porro? Vamos, tranquilos, que no panda el cúnico. Toma, bien, perfecto. ¡Oh, hijo de perra! ¡Pará! ¡No ve que lo estoy apuntando a tu amigo que está allá arriba!
Forro. Toma. Ahí está, bien, levantó algo. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! Decime que... Toma, hijo de puta. Toma, toma. ¡No la agarres! ¡No la agarres! ¡Ay, bien Ashley! ¡Bien Ashley esquivando ahí! ¡Toma, forro! ¡Morite de una puta vez! A ver, ahora sí. Ahora necesito toda mi concentración y toda mi skill para poder apuntar a lo lejos. Acércate. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien! Acércate. ¡Toma, forro! ¿Qué te pensás? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me tengo que proteger yo también encima! A ver. Ah, mira, tengo una. Este que había agarrado hace un ratito. Vamos a usar esto. Vamos a cargar rápidamente, por favor. ¡Toma, hijo de perra! Bien, 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 bien. La estamos llevando bien, ¿eh? La estamos llevando bien. Allá le están llegando a Ashley. ¡Toma, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Que le lleguen! ¡Que le lleguen a Ashley, hijo de puta! ¡Que él es maratonista! Y 3, 2, 1. ¡Ay! Bien, 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 Maxi. Bien, Maxi. Este me viene a mí. ¿Qué te pensás? ¡Oh, la puta! ¡La palanca del ojete! ¡Qué palanca forra que es! Vamos. Espero que no tenga ninguno atrás. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Que casi le pegó a Ashley! Vamos. ¡Ay! Bien, bien, Maxi. Bien, Maxi. Bien, Maxi. Tu puntería es todo un éxito. Vamos. Y acá va otro. Espera, que a este le hago un headshot. Que ni se espera, viste, que te dije. Toma. Bien, Ashley, bien, bien, bájate, por favor. Haceme el favor de bajarte de ahí. Porque ya no puedo más, ya no puedo más. Me va a agarrar un ataque al corazón. Sí, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Atrapar. Bien, vamos. Vamos, carajo, vamos, carajo. A ver que no viene nadie más acá. Mira, allá arriba quedó uno. Allá arriba quedó un pan triste, un bolas triste. Toma en tu fea cara, que eras Kratos, hijos de puta. Se quiere hacer los Kratos acá. Acá nadie se hace el Kratos, vamos. ¿Puedes saltar sola? Sí, bien. Bueno, por lo menos puede hacer eso sola. Vamos. Vamos que ya no doy más, señoras y señores. Lleguemos a Ashley de una vez. Y veamos qué nos dispara el destino detrás. No se puede dejar atrás a Ashley. Ashley, por favor. Ahora sí. Ok. Más castillo. Esta vez con más cosas. Y allá veo una máquina de escribir. Señoras y señores, lo vamos a dejar hasta acá. Lo vamos a dejar hasta acá, señoras y señores. Vamos a guardar la partidilla. Vamos a poner acá en el número 17... Guardar los progresos. Sí, señoras y señores, hasta acá llegó mi gameplay. Hasta acá llegó el amor de Resident Evil 4 y las locuras de Ashley y Leon. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, señoras y señores, regálenme un manito arriba. Vamos a hacer como hacíamos antes. Si este video llega a los 300 likes, vamos a hacer la misma cantidad de likes que tenía antes la serie y vamos a hacer otro capítulo más. Así que bueno, no importa en qué momento. Si ustedes, cuando lo suba este video, pasa una hora y llegan a los 300 likes, yo en esa hora ya estoy grabando nuevamente otro capítulo más de Resident Evil 4. Así que bueno, ya saben, todo depende de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Fue bastante largo, les di con el gusto porque sabía que hace mucho que no grababa Resident Evil 4 y que lo querían. Así que este gameplay va a ser largo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Como les dije anteriormente, si les gustó, manito arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chao.